que estaban comercializando en precios completamente altos. ¿Por un barbijo que costaba 3 bolivianos lo estaban comercializando en 30 bolivianos. ¿Dónde y se lo aprendió esta persona? Cerca a la farmacia Okinawa. No es parte de la farmacia Okinawa, como punto de referencia estaba en vía pública. Nosotros hemos invitado a que nos muestre de dónde compró, bajo qué precio. A momento no ha sido demostrado todos esos extremos y bueno, estamos viendo de ponerle a disposición del Ministerio Público. ¿Ellos tenían las cajas comercializando en la calle? Sí, 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 estaban en plena vía pública. Y había un vecino del lugar que había comprado en 30 bolivianos. Nos llamó la atención, nos pusimos en movimiento y logramos dar con el señor. ¿Cuántas personas? Tres personas al momento.